Buenas a todos, soy Mamá de Muste para Chivo y Reviews, y hoy tenemos un review que me lo pedían tanto, pero los huevos, es más, no me voy a olvidar de mencionar al número uno hincha huevo, ya se debe estar cagando de risa si lo está viendo, obviamente que lo estás viendo. Un saludo enorme para Gastón Frosasco, que me quemó la cabeza. ¿Para cuándo Chivo y la 710? ¿Para cuándo Chivo y la 710? Todo el día quemándome la cabeza y tenés un review de una onda wave. Escuchame, papá, vamos ahí con el 710. No me puede decir nada. Vamos a ver si me transmite a mis grasientas manos. Esto es todo para abajo, ¿viste? Y vamos con la onda web. Freno motor y tiene toda la cubierta escalonada. Me da miedo inclinar con esto. Me voy a ir a la verga. No. Y ahí el freno motor, mira ahora. Ah, y un re freno motor, viejo. Cuando meto el cambio, luego se está metiendo eso como el ojete. Uy, no frena, boludo. Le tenés que dar grosso acá. Ah, y sí. Mirá, el freno llega hasta, bueno. Tranquila, bestia. Hueso. Hueso. Tranquila, bestia. Pony salvaje, Vamos, pony salvaje. Concha de tu hermana, freno motor. Concha de tu hermana. No voy a hacer ni en pedo rebaje acá. Ahí está, ahora sí. Hola, amigo. Buenas, como acaban de ver, pude probar la onda Wave ahí para Gastón Frosasco. Quiero mandarle un saludo enorme, querido. Y hacer el giro de 360 grados para venir, ayúdame acá.
No, es que sabes qué pasa, me urge mandarle un mensaje de texto a mi vieja y tenía el teléfono bloqueado. ¿Vos pensás que acá tengo la ficha técnica? No, no, Chewy es profesional, estudia toda la noche y mientras vos haces el giro 360 grados, yo te voy a decir que es un, monocilíndrico, cuatro tiempos, dos válvulas, refrigerado por aire, tiene 109 centímetros cúbicos, una potencia de 9.3 caballos de fuerza, 7500 RPM que jamás en tu puta vida vas a ver porque no tiene medidor de RPM, una velocidad máxima declarada de ficha técnica de 85 tortífelos kilómetros por hora, alimentación por carburador, tiene encendido eléctrico y por patada, una transmisión de cuatro velocidades que para mí son tres. Ahora voy a explicar por qué, si me acuerdo, si no filmógrafo, se me acordar que dije tres. Neumático delantero de 70-90-17 y trasero de 80-90-17. Horquilla, bueno, telescópica convencional. Tenemos un doble amortiguador trasero con resorte helicoidal, peso de 101 kilogramos, debe ser en seco, capacidad de carga de 150 kilos y la capacidad tortífera del tanque de 3.7 kilogramos, litros. Uy, cómo me manoseaste la mano. Bueno, se me paró, tío. Bueno, mentira. Pará, boludo, se está yendo toda la mierda, los nenes. Tenemos freno de tambor adelante y atrás. ¿Viene versión con disco? Una versión con disco, la que le decís. Ok, la versión disco es otra, esta es jumbo. Disco, jumbo, sí, ya sé, soy un pistero. No, soy un hijo de puta. Bueno, le voy a decir cómo se verían ustedes en la Honda Wave 110, la S, papu, escúchame, midiendo 1,78 m con las botas, 1,74 m descalzo y pesando 82 generosos kilogramos. Quiero decirles que el dueño le pone un asiento, es como yo, viste, que somos medio culo sensible y necesitamos, y le pone un algo al asiento. Ese algo al asiento no creo que sea obligatorio, por ahí si laburás con la moto sí, pero sí, ahora entiendo el porqué. Porque al principio lo vi y me senté y dije, nada, ¿no? Es medio exagerado, pero no es súper duro el asiento, pero no es súper blando. Y entre el puente que hay entre los huevos y el orto, ¿viste? El agujero del orto acá y acá los huevos, ¿viste? Así. Acá en esta parte del medio está durazno ahí, un poquito. Y cuando frenás, te mueves y qué sé yo, te da justo en ese puentecito. Y creo que cuando vos lo que haces, como que se te levanta un poco el culo y queda mejor con el almohadoncito que trajo el dueño que lo tiene ahí guardado. Que le pedí que lo saque para que sea lo que percibimos nosotros bien de cómo está la moto así stock. Moto, bueno. Estamos con la Magdalena, cupcake. Bueno, vamos a mostrar el tablero. Tenemos acá la mancha en granada que se recontra agradece para la gente que empieza a manejar. La velocidad a la que vamos de RPM no tenemos un carajo. Ah, mira, tenemos acá un testigo que te dice en qué kilometraje poner los cambios, básicamente. Supuestamente la cuarta la metes. Para. No, a la cuarta llega hasta 90 y acá esto es inexistente, ¿viste? Porque nunca vas a pisar los 100 kilómetros por hora, inexistente. Pero tenemos, primera la metes a 20, casi 30 kilómetros por hora, la segunda, o sea, de ahí pasas a segunda. A tercera pasas a los casi 50 kilómetros por hora y a cuarta pasas a los... Bueno, quiero decirte que la tercera... estirarla hasta casi 80 de tablero. No es que yo haya ido a esa velocidad, no, para nada, yo voy a 60, pero la cuarta metela en 81, 82, 80, si querés llegar a la velocidad máxima, porque la cuarta carretea nada más, casi que no empuja a la cuarta, relaja el motor. ¿Para vos también o...? Sí. También, correcto. Si vos metés la cuarta a 70, va a tardar 2 años en subir. Para que no vaya enroscada, en realidad. Es para que no vaya enroscada la cuarta, nada más. Y te digo más, la cuarta es para que no vaya enroscada y la primera es tan cortita que de hecho yo frené acá, la puse en segunda, no la usás la segunda, tenés dos velocidades en esta moto, tenés segunda y tercera, la cuarta solo relaja y la primera no sirve para nada, ¿entendés? Porque encima no tenés embrague, nada, podés salir en segunda y no sale cascabeando ni nada. Bueno, tenemos los guiños acá, tenemos el tanque, el medidor del tanque de combustible y bueno, se acabó la historia, listo, ya está. Vamos a mostrar, bueno, y el odómetro que no tenés ni trip A, o sea, vas a tener que sacar las cuentas todo el tiempo para saber cuántos kilómetros te quedan con el tanque, porque bueno, a ver, sí, tenés medidor, pero los medidores estos fallan. Vamos a mostrar las luces. Vamos a encenderla por patada, que venimos haciendo el payaso con las patadas. Vengo como el ojete. Uy, no, encima esta patada, no, voy a hacer ridículo. Pará, está en primera, boludo. No, segunda, qué boludo. Ahí. ¿Por qué no se pone en punto muerto? Un poquito. Otro. Ahí está, la tengo que mover, la tenía que mover un poquito. Bueno,
Le di como el ojete y prendió igual. Yo no lo puedo creer. Como el orto le di. Ya me duele el cuello. Estoy como el ojete. Bueno, ahí tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, luz alta. Bocina potente, ¿eh? ¿Listo? Es que ilumina muy poco, ¿no? Decí la verdad, hablá con propiedad, que a vos no se te escucha. Quedá tranquila, está el corbatero. Bueno, ahí tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, freno. ¿Se ve? Bueno, por lo menos esta se ve el freno. En la GLH no se veía. Bueno, estoy con la pata baja, a ver si pongo primera, salgo. Sí, salgo. Bueno, y así estaría sonando la Honda Way 110S. Me sale el ATR de adentro por más que no tenga un escape con. No sé por qué, boludo. Te juro que no sé por qué, pero me transmite eso. Bueno, ahí está. Bueno, qué decirles, la caja, viste, funciona como la X100 y todo eso, como un 110, todo para abajo, tenés que ser bien negativo en la vida acá. Coño, coño, ahí está. La cosa es que vos lo que haces es meter con el pie, concha de tu hermana, quédate quieta. Perdón. Le haces para abajo con el pie adelante y si querés para subir de cambio tenés que hacer para abajo. Y si querés bajar los cambios lo haces con el taloncito y vas bajando los cambios, siempre para abajo. El punto muerto lo tiene para encender la moto y qué sé yo, y se acabó por si tenés que acelerarla, pero no lo vas a usar nunca en tu puta vida el punto muerto, porque bueno, no tiene embrague, nada, vos lo que hacés es quedarte en primera, ahí, en primera tampoco, yo creo que la apagás en segunda y a la mierda. Para encenderla también, la tenés, si enciende con el encendido, la encendés en segunda y está todo bien. Sí, sí, enciende. O sea que el punto muerto vos hace cuánto que no lo usás. No lo usan, bueno, lo usó creo que los primeros días, después nunca más. Pero si la pateás en segunda, sí se va un poco para adelante. Un poquito. Un poquito. Te da el empujoncito. No. Te da un empujoncito, pero sí, con el encendido va como piña. Sí. Listo. Bueno, punto muerto no sirve. La primera no sirve porque es muy corta. La cuarta solo relaja. Tenés dos marchas nada más que funcionen, que valgan la pena. La segunda y la tercera nomás. Pero bueno, está bueno tener la cuarta para relajarla. ¿Para relajarla en dónde? ¿En ruta? Hay gente que rutea, olvídate. Se rutea con una patineta, si querés. Pero la verdad es que no la veo para ruta. Primero porque es muy chiquitita, es medio inestable a altas velocidades. A alta velocidad, ponele que te agarró COVID, me agarro el izquierdo, ojalá que no me agarre. Pero ponele que te agarró COVID y estás estornudando como un hijo de puta. Vos estás yendo 80 y pensás, ¡achú! ¡Achú! Y te vas a ir a la verga, boludo. Porque no es una moto que si vos pesás, bueno, 40 kilos mojado, joya, te moves y la moto no lo sufre. Pesando 80 kilos como yo, te moves, te rascas un poco la axila, no sé, porque está medio sucio, hace 3 días que no te bañás. Y bueno, vas a tener una inestabilidad ahí copada. Así que realmente no sé si se presta para ruta. Vos pensás que si llega a haber mucho viento y estás al lado de un camión y el camión te empieza a ver, ah, mirá, viene el boludo con la Wave, voy a poner la 90, que ya el chabón sé que no me va a pasar porque de 90 ni hablemos, ¿entendés? 90 es la medida de la cubierta, boludo, ¿entendés? Porque no vas a tocar nunca de otra forma ese número. Y el chabón del camión se empieza a poner, vos decís, el chabón está yendo 80 y vos vas a 85 porque 85 sí los levanta, ponele. Y el chabón ve que estás intentando pasarlo ahí con todo el sufrimiento del mundo, que venías compensando contra el viento y de repente, como está el camión a tu costado, ya no compensás más y te empezás a reír en el camión, me imagino. Pisa, lo pone solamente 83, 87 kilómetros por hora y se te empieza a ir. Y viene el viento de vuelta y la puta madre se revió. No lo veo mucho para la ruta. Y menos con su 3.7 litros de combustible. Podés rutear también con una patineta, eso da lo mismo, ¿viste? Eso ya depende de la predisposición de cada uno. Pero vos tenés en cuenta que no vas a hacer nunca más de 160 kilómetros, me dijo el dueño. 160. Bueno, 3 litros, 160 kilómetros, está bien. Estamos hablando de que hace con 3 litros te quedaste sin nafta o 3... 3.8, según... 3.8. ¿Y te quedaste sin nafta para hacer 160? 160, redondo. ¡Ay, se apagó! Ah, bueno, por eso no, vamos a decir 140. 140 sin que se te apague. Bueno, buen provecho a todos ahí que están comiendo. Les tengo una envidia. Ojalá que venga un pájaro y les coma. No, mentira. Buen provecho, no. No, 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 no. Dale, acercate, dame un pedazo, boludo. No, mentira, boludo. Encima se acerca, qué crack, boludo. Bueno, nada. La verdad que 140 kilómetros con 3.5, 3.4 o 3 litros. Vamos a decir 3 litros. 3 litros. Y ponele que con 9 litros es el triple. Es bastante, 2.80, 3.20, no, 4.20. Viste, no vengo tan mal para las matemáticas. 420 kilómetros casi. Si tuviese 3 veces el tanque que tiene.
pero no lo tiene. Entonces, ¿qué hace el dueño? Para acá, para el otro lado, ¿no? Para abrir. Ahí lo trabé. No, ayúdame, boludo. Soy medio. Yo viste que soy medio discapacitado. A ver. Ah, no, pero que yo estaba girando ahí, boludo. No, claro. Me está jodiendo. Me insertás la llave acá. Ah, pim, se la pones y abrís. ¡Oh! Y el dueño que tiene acá la cepita de durazno de Ana. Acá el blue corazado tiene. El blue coracao tiene acá. Esto es escabio. No, esto es nafta. ¿Entendés? A él le llegan a pegar un tiro y vuelve a salir volando como James Bond. Entonces. Porque bueno, nada, si te llegas a quedar sin nafta, vos pensás que en ese cosito cuánto tenés, un litro más o menos. Un litro, hermano. Es un tercio, es 30% más. Son 40 kilómetros, 50 ponele. 50 kilómetros. El chabón por llevar ese coso tiene 50 kilómetros más nada más. Solo por llevar el coso ese. Entonces, así como está, puede hacer 200 kilómetros. Para, pim, y sigue. Ya está. Se echa un cloro por ahí, pim, y sigue. Genial. Me parece ideal porque no entra un casco. Sí, es ideal para agregar nafta. O sea, ¿qué les costaba hacer un tanque más grande y agrandarlo hasta ahí? No sé, porque no entra un casco, no entra una mierda. Bueno, por lo menos te dan la posibilidad de elegir de poner la nafta vos ahí. Pero bueno. Bueno, como les dije, hasta dos. Dos cepitas de un litro entran. Bueno, dos litros, podemos prolongar un poco el tanquecito, Puede hacer 250, 260 kilómetros por ahí. Vamos a sacarle el coso este. Quiero decirles que no siento super vibraciones graves, pero sí hay cosquilleo fuerte. No llega a vibración, pero sí hay un cosquilleo en el asiento, en los pies, en las manos no tanto, en las manos donde menos hay, pero en los pies es que donde más se siente un poquito de cosquilleo. El frenado está bien. Quiero decirles que las cubiertas con las que la probé están recontra escalonadas porque tiene 30.000 kilómetros las cubiertas, estas Pirelli que le puso el dueño, y están bastante escalonadas ya. Y sin embargo, igual se comportó bastante bien. Yo pensé que el caucho ya iba a estar muy gastado y que iba a estar medio como casi putrefacto. Está más o menos, pero sigue funcionando bien para la tortilla. Es más, no creo que sea súper obligatorio cambiarlas. Porque antes te lo había dicho, sí, en realidad con cubiertas escalonadas no andes en lluvia, sobre todo. Porque el escaloncito del dibujo genera una vibración entre el piso y la cubierta que cuando hay lluvia, esa vibración se traduce en patinada. Entonces, tener cuidado con eso. Si tenés las cubiertas escalonadas, tratá de no usarlas en lluvia. Pero bueno, no repercutió en el review para nada eso. Sí estaría bueno si pudiera tener cubiertas un poquito más anchas. No les entran, no creo que les entren. Está Justiño, por lo que veo, ahí el horquillón. Pero porque se sienta penitas un poquito inestable, un poquito. Y bueno, la primera no existe y la cuarta tampoco. La cuarta relaja, nada más. Es más, yo creo que en ciudad la vas a usar en segunda y tercera y ya está. Es más, el dueño me hace así. Si vas a ciudad y te vas a, no sé, acá, te dicen, che, nos vemos en la Shell de acá a dos kilómetros de tu casa, qué sé yo. Dale, bueno, dale, qué sé yo. Segunda y tercera, se acabó. La arrancás en segunda, no tocaste la primera, no tocaste el punto muerto y la cuarta no la vas a relajar nunca porque vas a frenar un par de esos. La caja de cambio funciona bien, pero es medio llevarlo el pie para acá, para allá, sobre todo con una bota. Si vos estás con zapatillas comunes, seguramente debe ser mucho más cómodo pasar los cambios, que igual tenés que hacer un poquito de fuerza. Pero nada, yo prefiero siempre, incluso con esta, usar bota, porque si te llegan a chocar, tenés que estar protegido. Y la verdad que no es muy linda pasar cambios de la manera que están predispuestos acá. Te tenés que acostumbrar un poco y el pasaje es un poquito duro. Pero bueno, se puede, no es que no. El freno motor me molesta bastante. ¿Y el precio? Yo creo que hoy está a 180, 170. Si llegaba a estar igual que la GLH, te ayuda a prenderla a fuego. La pasamos por el seguro. Bueno, está más barata que la GLH, está mucho más barata. Estamos hablando de que vale $1,000 aproximadamente. ¿Cero kilómetro? Sí. Ok, cero kilómetro, $1,000 más o menos. Mira, sobre gustos no hay nada escrito. Que es refiel, es refiel. Que anda, le pone aire y anda, le pone aire y anda. Pero sinceramente, si me preguntás a mí, ¿y qué sé yo? Una Corben Hunter, creo que está casi, está más barata, de hecho, por ejemplo. Creo que está un poquito más barata y la siento un poco más moto, ¿me entendés? Anda un poco más también, qué sé yo. Hay un par de tortitas ahí express de segunda marca, que son 150, 125. Es más, te puedes comprar un IBR usado por esa plata por ahí, ¿no? Un IBR usado. Muy usado. 190, 200. Por ahí, bueno. Yo, si te gusta, si tenés tema con el embrague y querés comodidad de embrague y de cambios, por ahí, hasta ahí,
Te entiendo. El asiento ni siquiera es súper blando, entonces es como que no me vuelvo loco, sinceramente. No me vuelves supremamente loco. Tendría que salir, no sé, 140 para abajo para mí, para que sea más viable. Y como no tiene inyección, qué sé yo, bueno, pasa por todos lados, eso seguro, es re chiquita. Para empezar, la recontra recomiendo. Sobre todo si tenés que rendir el examen de conducir, la recontra recomiendo porque es re liviana. Es más, yo creo que si agarro acá tengo miedo de quedarme con el chasis en la mano, pero creo que sí, la levantamos como si nada, es muy liviana, no pasa nada, es qué sé yo. Si estás iniciando en el mundo de las motos y te ves medio flojito, para mí va bien, no vas a tener que pensar en el embrague. Va muy bien, creo yo, para eso. Pero después salís. Creo que, no sé, yo ya, si la pudiera vender, no sé, hoy en día a 160 lucas, la vendo y me compro, no sé, una Corben Hunter, una IBR, un lo que sea, porque yo no soy de este estilo. Al que le guste el estilo Cub, la moto frena. Esta en particular no siente, o sea, frena bien de atrás, pero le tengo que dar, vení, acércate, le tengo que dar. Yo sé que recién el dueño lo trató de regular un poquito, a simple, no es que se volvió loco por regularlo. Y llego, mirá, llego hasta el acelerador. Y ahí vas a tener toda la potencia de frenado que va a ser buena. La primera es buena, cuando seguís más no hace nada, no agrega más frenado. Y hasta cuando llegás al fondo ahí entrega toda la potencia de frenado. El tacto de los tambores suele ser una cagada y es regulable, yo lo sé. Pero lo reguló un poquito así nomás y siguió quedando un poquito así. No me convence del todo la frenada que tiene. Y bueno, dentro de la plata, viste, yo creo que encima una Boxer está a este precio casi. Una bajás Boxer. No sé, búsquenlo ustedes. Si yo creo que está más o menos el mismo precio, o por ahí anda, por ahí está más cara, no sé. Pero bueno, si te gustan las Cub, dale para adelante porque está aceptable. Me gustaría que frene un poquito más. No vibra, pero sí tiene cosquilleo anal y de piernas. Ahora, si tenés hemorroides, yo creo que la vas a alargar toda un poquito porque, bueno, nada. Vamos a probar el asiento trasero, pero qué sé yo. Medio chiquita para llevar a alguien, ¿no? ¿Vos llevás gente acá atrás? Muy poco. Muy poco, bueno. Osados, gente osada. Bueno, nada, es chiquito el asiento, el chiquito no, es chiquita la moto, el asiento trasero no es tan malo, pero no es tan blando como, ya te digo, vos ves un scooter o un cubo o algo así y al toque vas a decir, ah, ese es re cómoda. No, por algo el dueño le pone el cosito acá. Si le tengo que dar un puntaje, es que yo, si tengo que ser imparcial, le tengo que dar un 6.5. Un poquito más que aprobado, porque me gustaría que frene un poco más, que no tenga cosquilleo, que la caja esté relacionada de otra manera, pero bueno. Si tengo que ser imparcial, 6.5. ¿Sí? El puntaje chewístico sería aprobado porque creo que es uno de los mejores Cub por ahí para probar, para tener. No voy a hacer comparativa porque no quiero hacer, otro review de otros Cub de última, pero nada. No me vuelven locos a mí los Cub. Yo le pondría un 6 porque es un Cub y tengo entendido que es de los mejorcitos, pero a mí no me vuelven locos. Para que yo le ponga, no sé, un 7.5, que es el máximo puntaje que podría llegar a tener, tendría que tener relacionada la caja un poquito más diferente, por lo menos llegar a 100, por lo menos, y ponerle 5.5 litros de combustible y frenar un poco mejor. Ahí te doy un 7.5-8, pero así tiene el 6.5. Para mí tiene el 6.5. Bueno, como siempre digo, no soy un carajo de moto. Si lo digo para vos, opinólogo, que estás a punta de dedo de teclado de tirarme tu mierda, no va ni... No va, ¿por qué? La mierda, teclas, letras, canal, YouTube, motos, felicidad, no tiene nada que ver con la mierda. La mierda va en el inodoro. Así que no me hagas saber si no te gustó el video. Quiero decirte que en la descripción de mi video tenés absolutamente todas las redes sociales. Y mostremos un poquito acá lo que vendría. Quiero agradecer a señorita Mustaine que me está filmando. Y tenemos acá una Honda Wave que visualmente... Hay una versión más nueva, ¿no? Con otra visual, ¿no? Otros calcos o algo. Me parece que no, es igual. Es bueno, igual. No soy muy fanático de las Cub, chicos. Los dejo. Saludos a todos y buenas rutas.